A pesar de las nuevas restricciones migratorias en Estados Unidos, cerca de 1,000 venezolanos partieron desde Ciudad Hidalgo, en Chiapas, en busca de trabajo y mejores condiciones de vida. La migrante venezolana Stephanie Madrid indicó que decidieron salir caminando por su propia voluntad, sin que nadie los obligara, mientras que afirmó que van en paz, sin protesta y sin afectar a nadie. Estamos en busca del verdadero sueño americano, que es este, los que vienen caminando. Al frente de la caravana, un grupo de migrantes mostraba una manta en la que se leía SOS, Libertad y Paz, mientras mantenían la caminata de su marcha por la frontera sur de México. Otro de sus compatriotas es Iker Humberto, quien denunció que el Instituto Nacional de Migración lo regresó al Puente Internacional de México con Guatemala, por lo que se organizaron en Ciudad Hidalgo y decidieron salir caminando para buscar el paso libre a la frontera norte de México. Queremos que en verdad el gobierno se aboque contra esta situación que tenemos. Queremos que por favor nos den respuesta a la migración que nos lleva de pueblo en pueblo. En la carretera Ciudad Hidalgo-Tapachula, esta caravana de migrantes es custodiada por unidades de la Guardia Nacional, la División de Caminos, así como por policías del sureño estado mexicano y locales.